ser, el torneo comienza el 22 de marzo, se retrasó una semana para que los equipos puedan poner todo a punto. Sé que faltaba un documento por parte de Juventud, la desafiliación de la Asociación de Fútbol de la provincia de Cotopaxi, ya para luego ya ser inscrito en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Si no cumplen hasta determinado periodo, decía uno de los dirigentes de ABNA, pues no participarán los equipos. Algo que me llamó la atención, lo que usted dijo en el programa de la tarde, ¿qué fue lo que mencionaron? ¿Por qué hay un comodín, decía usted? No, es que nombraron a Ossi como el comodín. ¿Qué significa? ¿Por qué razón? Cuéntenos. Porque Clan Juvenil y Deportivo Quito tienen problemas. Para todos es conocido que tienen muchas deudas. Entonces se supone que pueden ser sancionados, ¿no? Eso ha sucedido desde que el Deportivo Quito tuvo problemas, ya empezó con una cantidad de demandas increíble. Creo que es el equipo que ha sido demandado en una mayor cantidad de oportunidades aquí en el fútbol ecuatoriano. Entonces, este momento da la impresión de que hay gente que quiere recuperar su dinero y comenzaron a presionar a los dos equipos. Están gestionando y aparecieron deudas de todo lado. Salieron ahí. Y decía Luis Otero, secretario del Deportivo Quito, que están negociando, están tratando de solucionar algunos temas, inclusive con el Seguro Social. Claro, pero lo que en ABNA asumen es que podría haber alguna novedad. Entonces, vamos a suponer que el Deportivo Quito es sancionado. O si pasaría al grupo 2 y quedarían cada grupo con 7. Si Clan Juvenil no puede participar por alguna resolución, o si se queda en el grupo 1 y quedaría con 7. Y si son suspendidos o sancionados Clan Juvenil y Deportivo Quito, son posibilidades. Se quedan sin los dos equipos nada más. Se quedaría el grupo 1 con 7 y el grupo 2 con 6. Ese es el tema, pero es complicado, hay muchas deudas de los dos equipos, inclusive Deportivo Quito tiene también deudas con la, digamos ya, alto nivel, ¿no? Llamemos, David, al profe Gustavo Vázquez, por favor, ya con la FIFA, y yo ponía un ejemplo, conversando con alguna gente que estaba ahí, le decía, Clan Juvenil tiene deudas quizá con amigos, con familiares, ¿no? Vamos a decir, Clan Juvenil tiene deudas con amigos familiares y Deportivo Quito tiene. Es como cuando uno debe al primo, al tío, al sobrino. Pero si alguien debe al banco, palabra mayor, ¿ah? Claro. Ahí sí no, con los bancos. No se juega, no se juega. Entonces, más o menos, los bancos es como la FIFA. Es complicado. A ver, el profe que nos conteste entonces para tener ya el diálogo. Estamos profe, muy buenas noches. Como diría. Como en la serie del Chavo del Ocho. Buenas noches, mi querido profesor. ¿Cómo le va, profe? Bienvenido a Fuerza Deportiva. Bien, gracias. Muchas gracias por la entrevista. Sí, estamos bien con el equipo trabajando. Estamos haciendo partidos amistosos, afinando algunas cosas en lo físico, sobre todo. Y vamos a pasar a trabajar ya estos días que nos falta en lo táctico, el mayor énfasis en lo táctico. Muy bien, el profe Gustavo Vázquez, director técnico del Deportivo Quito. Cumbayá, Cuniburo, Universidad San Francisco, Sandino, Galácticos, Juventud, el campeón del ascenso de ABNA. ¿Qué criterio le merece, profe? Un grupo difícil y sobre todo más cuando nosotros vamos a comenzar con una penalización de 6 puntos menos. Entonces, como conversaba con los muchachos, nosotros tenemos que entrar a hacer dos cosas, ganar o ganar. Es lo único que nos queda. Claro, 6 puntos es como seria, dos partidos, ¿no? Perdidos. Claro, imagínese. El Quito debería ganar 2 partidos para tener 0 puntos, pero ¿qué tal si, por ejemplo, Cumbayá, que se dice está muy bien reforzado, gana los dos primeros partidos? Entonces ya sería una cantidad de 6 puntos para descontar. No es fácil la tarea, profe, pero en todo caso hay que prepararse para aquello, ¿verdad? Sí, efectivamente, no es fácil la tarea, pero como he conversado con el grupo de muchachos que estamos, es un reto al cual todos debemos asumir. Para nosotros es un reto y
tenemos que seguir adelante en el trabajo, en la planificación de lo que queremos, tomando en cuenta los objetivos hacia donde nos vamos. Profe, hoy en AFNA, en la reunión, estuvimos presentes en el sorteo. Hoy se nombró al equipo OSI, que ocupó el tercer lugar en el torneo de ascenso de AFNA, como el comodín. Ese fue el término que utilizaron, el comodín del torneo. Asumiendo que puede tener problemas Deportivo Quito o Clan Juvenil por el tema de las deudas, comienzan ya los rumores, como que esto puede destaparse en cualquier momento. ¿Qué conoce usted? ¿Cuál es el ambiente que se vive en Deportivo Quito? ¿Ha dialogado algo sobre el tema con los dirigentes, profe? A ver, he estado en constantes reuniones y conversaciones con el presidente, el señor Jorge Iván Mencheno, y estamos tranquilos en el sentido de que nosotros debemos hacer la parte deportiva y ellos se van a encargar de la parte económica. Sí, la situación del Deportivo Quito es difícil, pero como siempre los que estamos inmersos en esto tenemos que pensar positivamente, y eso es lo que estamos asumiendo nosotros. Por eso les decía que lo que tenemos nosotros es un reto. Claro, es un reto, ¿no? Es un reto complicado, pero igual el profe ya ha demostrado toda su capacidad y un buen grupo de jugadores también. A propósito, ¿tiene ya los 26 o 27 jugadores, profe? ¿Completó la nómina? Prácticamente está, nos falta unos dos jugadores, un par de jugadores. Estamos en eso, estamos buscando esos dos jugadores. Esperemos que próximamente ya estén estos muchachos. En dos puestos específicos son los que nos faltan. ¿Qué puestos son, profe? ¿Se puede conocer? Sí, el uno es un volante 10. Pese a que tenemos ya ahí a Chichi, pero siempre en este tipo de torneos, ¿sabe? Una lesión, alguna situación, debemos estar prevenidos para eso. Y también estamos buscando un centro delantero, o sea que tenemos tres, estamos en eso, vamos a ver. Profe, definió ya, porque ya, bueno, todavía se postergó una semana, pero ya estamos casi a un mes, ¿no?, de que arranque un poquito más el torneo. ¿Definió el tema del extranjero, profe? Sí, el tema del extranjero ya está. Alvarenga está en el club. Hablé con Rivas, yo, como les decía, son dos jugadores importantísimos que fueron puntales en la